Vamos a compartir el mensaje llegado de la caldera del diablo, porque este momento para Flavio no termina nunca. A ver. No termina nunca. Amigos de No Todo Pasa, nunca mejor puesto el nombre. ¿Por qué? Porque este es un clásico que no va a pasar por muchísimo tiempo. Muchachos, a ver, le pusimos suplentes, jugamos con 10, le pusimos al entrenador de arqueros, jugadores que no conocíamos ni los nombres nosotros, y la verdad es que Racing logró lo que parecía imposible, que este clásico quede en la historia, tal vez en el top 3 como el que se recuerde toda la vida. Casi, casi que ya no me importa el partido de mañana con Libertad, miren lo que les digo. Les mando un gran abrazo, me hubiese encantado estar con ustedes, pero bueno, mandé algún suplente porque no puedo poner los titulares todos los días. Chao, los quiero. Hay que bancársela. Lo que sí, el otro día vendió humo, porque queda feo que hable, pues no está. Dijo, no me importa este partido, y ahora pasó a ser más importante. Top 3. Que el de mañana, y top 3. Lo está viendo. Ah, yo lo adoro, Damián. El fútbol es esto. Perdiste. ¿Se acuerdan? ¿Ahora coincidís qué pasa entre los tres clásicos más recordados de la historia? Para mí es el que más me duele. ¿Se acuerdan la imagen de Flavio el lunes sentadito? ¿Por qué no te sentás de vuelta con las piernas como todos? Mirá que a Boca le generamos un lindo quilombito. Pero viste cómo estabas el lunes. No, ¿se acuerdan? El lunes estaba con las piernas cruzadas. Oh, no, porque vos el otro día te fuiste con... Oh. ¿Viste cómo estabas el lunes sentadito? Me quiero morir, quiero morir. ¿Entendés lo que dice? Morirse. Ahora, ayer a la noche en un momento combate. Totalmente masoquista, ayer a la noche fuiste a la casa de un hincha independiente a comer. Porque ya había quedado, mi amigo Borsa, laburamos juntos, habíamos quedado que pase lo que pase. ¿Es una paella? Es una comida encima. Espectacular. Es un gran ganador. Sí, ¿viste cuando se habla de gran perdedor? Pero una yo fui un gallega, pésimo perdedor. Una comida gallega que identifica independiente. Hice un arrocito con unos... Y yo lo miraba y le decía a Borsa... Sale todo bien. Wow. No, estás en un momento dorado. Yo te digo, cuando sé discernir, sé separar, ya está. Hay que bancársela a perder. Y vos decías, en el alma, pero no lo decía Damián Rojo. Tuviste bien. Y vos decías, ¿quién fue el hombre del partido? Uno de los hombres del partido fue... Jonás. No, yo te hablo de clásico. Cuando vos hablás de clásico, hay cosas que pasan en los clásicos que por ahí jugó bárbaro, no sé... Fernández. Pero para mí un hombre que fue al Bill, que yo cuando entró al Bill dije, no puede estar pasando. ¿Por qué? Porque era todo el manual, ¿entendés? Era el manual de me quiero pegar un corchazo. No, tampoco eso, pero era el manual de no puede entrar al Bill porque ya había atajado el chico. Ahora entra al Bill, que al Bill debe estar en los últimos años de su carrera. Está en línea, así que... No, pero no tengo nada. Damián, querido, ¿cómo te va? Buenas noches, Diego Díaz te saluda. Buenas noches, Diego. Buenas noches a todos. A Flavio, buenas noches. Te está saludando. Hola. Damián. Lo vemos yo. Pará con esa cotorra. Parece que Racing ahora lo que está haciendo es tratar de bajar el margen de error en algunos casos. Eso no significa que esté recontra ilusionado con el mercado de pases. Yo estoy ilusionado y de verdad lo tengo que decir. Y acá hasta me sale un poco mi rol de hincha que a veces se ilusiona por demás y después choca contra la pared. A mí me conmueve más lo de Centurión. La verdad, hoy vi Centurión llegando. Después hay que ver cómo rinde. Centurión a veces tiene comportamiento. Lo destruiste en Boca, Centurión. Lo destruiste. Lo destruiste. Pero no lo destruí. Yo no lo destruí nunca, sí, Centurión. No se le puede perdonar más. ¿Qué le pero lo dije a respecto a Boca. Ahora es otra historia. La verdad, pero es la misma Racing. Persona. Pero Racing no es lo mismo. Pero por ahí fracasa. A mí me ilusiona. Bueno, ¿qué es que me ilusiona como hincha? Yo aquí para analizar otra cosa. Yo soy hincha de Racing. El jugador nunca lo puso en duda. El jugador no, nunca. No, bueno, pero él dijo que no puede jugar más en Boca. Si no puede jugar en Boca, no puede jugar en Racing. No, totalmente. Bueno, tranquilo. No es lo mismo Boca que Racing. El profesional es el mismo. No es lo mismo. Hoy en Instagram pusiste un video de Centurión bailando y pusiste volver la magia. ¡Me encanta! Para vos, me encanta que hacerlo sin escupirme. Y me encanta sacártelo a vos. Pero van a hacerlo sin escupirme. Sí, si quieres te escupo de verdad. ¿Querés que te escupas? Te escupo. Ah, bueno. Centurión, qué fácil para la niña cuando te pelean a vos un poquito, ¿no? Centurión, pará. ¿Cómo no discutimos? No, está bien, sí, está Guido, bien. Hacé bien no discutir más. ¿Cómo no discutimos? Está bien. Guido, yo el que no puede jugar en Boca vuelve a la magia en Racing. Pará, Luca, callate un poco. Guido, particularmente yo te digo, a mí me ilusiona Centurión porque Racing forma una linda delantera. Centurión, Lautaro Martínez, Lisandro López. Eso es lo que te dije que me ilusionaba.
Para mí ganó una final muy difícil, es muy jodido arrancar perdiendo una final casi desde el arranque y dar la vuelta. Contra un equipo brasileño. Y el resultado está abierto, puede pasar cualquier cosa. Me preocupa un poco... A vos que te preocupa. Claro, digo, me preocupa. ¿Qué es lo que te preocupa? No, no, que quiere que pierda 14-0 o de no, le vamos a creer. No le vamos a creer. La preocupación de dónde. A ver, yo hablo desde el punto de vista. ¿Cómo hablas como hincha de Racing? Chicos, yo quiero que pierda Independiente. Por eso, ¿qué te preocupa? Por eso, cuando vos arrancas, me preocupa es. Pero no es por eso que el Flamengo no reacciona. Pero, claro, no, no es necesario aclarar. Flaco, y desde el lugar de que hablas, es totalmente honesto que vos hablas. Perfecto. Vos hablas desde el lugar de Racing. Me preocupa es como. Yo en este momento soy un jornalista del Flamengo. Claro. Pero ¿qué querés que te caretee? ¿Qué querés que te diga? No, estoy muy conforme cómo presionó ayer en mitad de cancha el Torito Rodríguez, ¿no? ¿Vos acredito, Flamengo? Yo ayer miraba el partido como todos los hinchas de Racing y como la gran mayoría de los argentinos, porque la gran mayoría de los argentinos somos hinchas de nuestro equipo y anti todo. ¿Bien? El de Boca ayer quería que el Independiente pierda, el de River quería que Independiente pierda y el de San Lorenzo quería que Independiente pierda. Después por ¿no hay ahí. ¿Hay matices sobre eso? ¿Cómo? No, no, yo pregunto. Sí, yo hay matices. ¿Hay matices? ¿Cuáles son los matices? Hay matices que son momentos. Hay momentos que yo, por ejemplo, el River de Gallardo. En Cruzeiro hubo un momento donde digo, pará, yo quiero que pierda, pero quiero que gane. Sacando el Boca ese River, partido ¿eh? Que va a River y juega claro. Bárbaro. Boca con Palmeira allá. El día que a Riquelme no se la podían sacar ni a punta de pistola. Hay rato que vos decís, che, me parece que quiero que gane. Bueno, eso, pero después cuando termine el partido y te acordás de Gustavo que vive a la vuelta de tu casa y de Boca. De Roberto que vive enfrente de Boca y te va a cargar. Decís, ¿qué pierdas si yo no me voy a cruzar un hincha de Palmeira en toda mi vida? Eso es lo que genera hoy Independiente, el hincha... San Pablo. O sea, que quería que... Pero no entremos otra vez, le pido por favor. Estamos por volver. Se mete César Merlo, cree que estamos haciendo un piloto directamente. ¿Querés cámara? ¿Te tiene que ver la colorada? ¿No sabe que estás trabajando acá en Teis Sport? ¿Cree que tenía feriado hoy? No vino César Merlo, colorada. ¿Colorada? La colorada está embarazada. Le mandamos un beso. Linda mujer tiene Merlo, embarazada. Y justo tenemos al editor general de Ciudad.com. No, terrible. Gly tiene linda mujer, este es un equipo de lindas mujeres. Gly tiene una linda mujer. ¿Y Lunati? ¿La de Lunati? ¿Qué? ¿Gly tiene linda mujer? La señora de César es muy linda. Sí, muy bonita. Yo la conozco. Y no, no, pero la conozco. Yo me la he cogido. No. Estamos al aire. Está loco. Esto no es contra tapa de Olé. Esto es tapa de crónica. ¿Puedo salir para escribir algo en Ciudad? ¿Y vengo en dos minutos? No, esto ya está escrito. Esto ya... Estamos al aire. Chicos, nos tienen que informar. Acá tenemos gente que no es de televisión. Por favor. Acá estamos mal. Escúchame, Balazone, Banca Icardi. No sean turros. Balazone, pará. Balazone, Banca Icardi y Flavio directamente se empomó a Icardi. No sean malos. Que yo aprecie la belleza femenina, sobre todo, de parte de los compañeros del equipo. Está bueno que tiene que aclarar Balazone, que fue Heidi al lado de lo que dijo Azaro, ¿no? Por favor. Pero bueno, para tapar al compañero, vamos a tapar al compañero. En la época de Pagani que no pasaba, te acordás Pagani cuando le pasó, ¿no? Claro. Este tipo de locura que generalmente yo cometo, algún día iba a pasar. Algún día iba a pasar. Bueno, a ver, tratamos de reencauzar esto. No sigamos, por favor. Bueno, finalice el horario de protección al menor, hoy un rato antes. Bueno, un buen dato al pasar que nos cuenta la producción.